Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Patricia Fogelman, soy historiadora y cultural, directora del programa Transversal de Grama, eh, del Centro Materia de la 3 Para mí es un placer muy grande tener esta apertura del ciclo de conferencias, entrevistas con colegas, distinguidos colegas del área de los estudios culturales, eh, y que quisiera aprovechar esta ocasión, no solo para compartir después la conferencia de Pierre-Antoine Fabre, sino también para presentar muy sintéticamente, un poco nuestro programa y a mis compañeros, a los miembros del programa Transversal Gramat. Eh, nuestro propósito como, como equipo de investigación y creación artística es precisamente reflexionar en torno a los ejes centrales de la propuesta que cruza desde distintas disciplinas, desde una propuesta realmente transdisciplinar, eh, la preocupación por los estudios de género, la religión, el arte y las materialidades. Nos hemos propuesto desde el primer momento. Trabajar a partir de las materialidades y los objetos como piedra de toque para poder realizar estas miradas híbridas eh, que implican la investigación científica por un lado, por un lado no, en realidad, junto con la creación artística. Son dos eh, aspectos que para nosotros son centrales en la formación del conocimiento y que queremos en realidad desarrollar de manera integrada. Eh, para eso, yo quisiera comentarles muy brevemente quiénes son los, los compañeros que formamos parte del Transversal Grama. Eh, voy a mencionar en principio a la doctora Talia Bermejo, investigadora independiente en CONICET, que trabaja sobre temas de consumo artístico, mercado del arte, coleccionismo y mujeres y género. Eh, ha trabajado, viene trabajando sobre artistas argentinas, eh, su proceso profesional, la militancia y el espacio doméstico. Es también la directora del el Doctorado en Historia y Teoría Comparadas de las Artes de, de Utref, nuestra casa de estudios. La doctora pa Paula Bertúa es investigadora adjunta en CONICET y trabaja sobre fotografía, estudios visuales y estética. Uno de sus proyectos, los que desarrolla también en el marco de CONICET, es lo sensible fotográfico, materialidades, modos de existencia y condiciones estéticas entre los siglos XIX y XX. La profesora Victoria Polti... Antropóloga del sonido, flautista y performer, es doctoranda en Antropología Social y es docente también en el Doctorado en Teoría, en teoría e Historia Comparada de las Artes de la UNTREF y de la Maestría en Artes y Estudios Sonoros de la misma casa. Eh, sus temas eh, se relacionan con la antropología del sonido, el cuerpo y los activismos transfeministas. La licenciada Amanda dos Santos Nacimiento es maestranda en Curaduría de las Artes Visuales de la UNTREF es asistente de producción en exposiciones, diseñadora gráfica y docente de portugués en la UMED. Magíster Juan Micheli es artista audiovisual y performer. Recientemente concluyó la tesis de maestría sobre tecnología y estética de las artes en la misma universidad. Investiga sobre la relación entre cuerpo, tecnología como performance. Rodeth García es actriz, directora de teatro, dramaturga, poeta y activista artística fundó Teatro del Círculo y el proyecto de investigación y creación Teatro de la Tierra. Integró el colectivo de Mujeres de Artes Tomar y es coordinadora de ARDA, colectivo artista feminista, y miembros también de Puntos de Fuga, laboratorio de investigación performance que integramos, que integro yo junto con Victoria Polti. Eh, tenemos además en la estructura del transversal Grama una, una vocación muy muy grande por intercambiar con colegas de distintos centros de investigación del extranjero. Entre ellos, quisiera mencionar nuestros principales vínculos con investigadores externos eh, asociados: Florence Rochefort, del Chezerel, de la École Pratique de Tétude en Francia, eh, Cristina Pereira, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, María Gargantés Vianes, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, María Andrea Nicoletti, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de, Rosario, de Río Negro, e Inés Varelli, también investigadora de CONICET y miembro de la Universidad Nacional de Río Negro. Eh, para nosotros es una linda oportunidad poder ahora empezar una, una especie también de archivo, ¿no? de entrevistas y de conferencias, de, decíamos de referentes en, los, en el campo de estudios culturales. Y para eso vamos a iniciar con un amigo también que es investigador adjunto, externo adjunto de nuestro programa, que es el doctor Pierre Antoine Fabre. Les voy a leer. Brevemente, algunas de las, de las cosas que forman parte de, de la trayectoria de Pierre Antoine. Él es investigador del Centre de Recherche Historique, del Centro de Estudios de Ciencias Sociales de lo Religioso. Es director de estudios en la École de Haute Études en Ciencias Sociales de París, donde actualmente dicta prácticas espirituales, regímenes discursivos y relaciones sociales en la época moderna de los siglos XVI al XVIII. Fue discípulo de Michel de Sautot y de Louis Marin. Y, es alumno, y fue alumno de la Escuela Normal Superior de Saint-Claude. Fabre se ha especializado en la historia de la Compañía de Jesús, en el estudio de las imágenes y reliquias religiosas, tanto como las prácticas espirituales de la Edad Moderna, temas sobre los que ha publicado numerosos artículos y libros. Dirigió el, el Centro de Antropología Religiosa Europea, que ahora se llama CESOR, eh, y ha publicado muchos trabajos. Entre sus libros podemos destacar Decretar la imagen de la sesión del Concilio de 30 ans de texto en el año 2013. Supresión y restauración de la Compañía de Jesús um, en 2016. Y ha publicado también ediciones de libros que son muy importantes para el campo de estudios. Eh, voy, a mencionar, voy a mencionar los últimos dos, tres. Materializar, les désir en 2018. Les Exvoto, Objet de Usage, Tradición, en Münster en 2019, y El Exvoto o Las metamorfo Metamorfosis del Don, con Caroline Perret y René de la Torre, en México en, mil, eh, perdón, en, en 2022. Hay muchísimas más cosas para comentar de la trayectoria y las contribuciones de Pierre-Antoine, que está por presentar un libro sobre el Bimarán en Buenos Aires también, en abril y va a participar de, una, de un congreso que estamos organizando también en el mes de abril en Buenos Aires. Y lo que vamos a pedirle ahora a Pia antoine es que nos comparta su, su conferencia, su charla, y luego, cuando él termine, vamos a hacer una ronda de comentarios y preguntas. Bueno, gracias Pia por haber venido y el micrófono ahora es tuyo. Bueno, gracias a ustedes con... Eh, con hacerme, eh. En pantalla antes de acogerme en realidad en, en Buenos Aires en, en el mes de abril si las cosas si las cosas van bien pero me parece que me parece que van bien y y realmente es, me, me interesa mucho uh, haceros hoy esta presentación pues uh, uh, es un es realmente un tema para mí muy muy actual porque me estoy eh, inter interrogando en, en modo cada vez más, eh, más central, digamos, sobre el tema de la santidad moderna y, y por eso lo que había propuesto como, como título para esta, esta eh, charla, que era el sistema devocional del catolicismo moderno, es, eh, es realmente, en el realmente en el corazón de mi, de mi trabajo de mi trabajo actual y en particular, eh, como voy a tratar de mostrarlo, el tema de la santidad y más precisamente el tema de la imagen de la santidad o de la imagen del santo. Que, y la, la, la intención que tengo hoy es, eh, es tratar de, de, de argumentar el tema de la imagen del santo como verdaderamente una, un tema central del catolicismo, del catolicismo moderno. Así que la, 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 la cosa que voy a hacer es, eh, quizás en un primer momento, eh, como, como el marco teórico, digamos, de esta, de esta investigación, recordar un, unos puntos fundamentales de este, de este momento de apertura de la, del catolicismo moderno, que es el Concilio de Trento, y en particular sobre un aspecto quizás menos conocido y que quisiera poner en, en relieve, y después y después y sobre todo eh, desarrollar unas, unas dimensiones de, esta, de, esta, de este tema de la imagen del santo, para, para tratar de demostrar cómo es realmente este este tema estético y teológico digamos de la imagen del santo y eclesiológico es, es un tema es un tema realmente que cruce una una muy fuerte densidad de, de, de temáticas que nos que nos interesan pero quizás en manera de en manera de preámbulo voy a presentar toda otra cosa eh, como lo ven en la pantalla, es eh, es el, eh, eh, pero realmente lo voy a hacer en forma de apólogo, eh? no 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 para un estudio desarrollado, pero eh, es un, un un trabajo que estoy estoy conduciendo desde unos, unos meses y que me parece muy muy significativo del momento tridentino. es precisamente como quizás lo saben el, el, el un momento muy, muy intensivo de la producción de asunciones ¿sí? la producción de asunciones eh, mariales que evidentemente tienen, tienen un, un trato iconográfico muy de, de muy larga de, de muy larga duración ¿eh? quizás en particular porque no hay ninguna ninguna marca, ningún marco, ninguna fuente textual eh, evangélica en particular de, de, la, de la asunción de la, de la Virgen. Así que la iconografía tiene desde, 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 desde siglos antes un papel muy muy importante en el desarrollo del culto de la Marial y en particular de la, del tema de la asunción. Pero me, me di cuenta... Mirando y mirando, y no, no tanto mirando y mirando, pero sobre todo poniéndome la pregunta: ¿pero por qué eh, unos pintores, eh, como por ejemplo Guido Reni, que está aquí en la pantalla, o, o eh, Anibale Caraccio, o, o unos, unos otros pintores eh, tridentinos, eh, no el Caravaggio, pero el Caravaggio es una excepción en este marco como en, como en otros? Pero ¿cómo, cómo, es, ¿cómo se puede pensar el hecho que estos pintores hayan realmente en el curso de su vida producido una cantidad muy importante de Asunciones? Guidoreña eh, en particular, eh, que produjo en el, en el curso de su carrera quizás 10 eh, representaciones de la, de, la, de, la, de la Asunción. Y pensando en este, en este tema, eh, me di cuenta de una cosa eh, muy, muy sencilla, pero, pero bueno que no había visto antes es que eh, en la parte superior de, la, de estas, de estas eh, asunciones es en modo general muy muy continua, muy muy bien establecida, muy bien codificada, como lo vemos en esta, en esta, en esta pintura del del, 10, del del siglo XVII, pero que al revés, la parte inferior de estas, de estas representaciones es de una animación, de una movilidad y de una evolución eh, en el curso de los años muy importante. Y eh, empezando a pensar con esto, me dije, pero sí, el tema es que estas as asunciones son casi, eh, diría, eh, pinturas teóricas. Del momento tridentino, o sea, un momento en el cual se podría decir que ya no se cree eh, con la imagen, o sea, la imagen no es un objeto de creencia, como podía ser objeto de creencia el icono bizantino, que en, en tanto como tal ¿no? tenía una, una, una fuerza, tenía una, una movilizada, una presencia real por, por su. su su supuesto origen divino, por su supuesto su supuesta trascendencia, mientras que en el momento tridentino y voy a después técnicamente a, a mostraros por qué en el momento tridentino ya no se cree más en la imagen, pero se puede creer por la imagen. Se puede creer por la imagen y en particular en un proceso en realidad muy complejo que es que la imagen hace ver a los que creen, a ver a los que creen, y eh, más profundamente, y es por eso que se puede pensar la la la, la riqueza, la complejidad muy fuerte de estas, de estas partes inferiores de las funciones las tridentinas. La, 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 el, el tema vuelve es de, 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 de inscribir en el espacio de, de representación la relación entre el que cree y el que ve el que cree, o sea yo espectador estoy delante de una imagen en que me muestra los que creen, pero también me muestra la, la relación entre los que creen y los que ven, y uh, por eso tenemos un proceso realmente muy muy singular y que me parece muy impresionante es el hecho que en estas representaciones, y voy a mostraros cómo entre la, la asunción del, del, del 10 del 17 y del 17 del 17, o sea, dos de los, las principales asunciones del, de, de Guido Reni, hay una evolución notable en estas partes inferiores. O sea que, como lo notan ya en el del, del, del 10, la, 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 la intensidad se está concentrando no sobre las personas que ven a la asunción, ¿sí? pero las personas que muestran a otra persona esta asunción, ¿sí? que ya no ven, pero que a la cual creen. ¿sí? ¿Ves? Esto, estas dos figuras, por ejemplo, que están en la, en, en la izquierda, en la, en la, izquierda la, en la parte superior de la presentación, tenemos este personaje que está mostrando ¿sí? uh, a un otro algo que ya no está viendo, ¿sí? pero que está explicando que ha visto. ¿sí? Y finalmente, en, en, es, en este proceso vamos a tener como, como instalado en la representación no el hecho de, de ver, sino el, sino el hecho de hacer creer lo que se ha visto. ¿sí? Y en el hecho de hacer creer lo que se ha visto realmente entramos en un otro una otra edad de la imagen ¿eh? que no es como tal ¿eh? la, 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 la manifestación ¿eh? la epifanía de una visión pero que es la narración de esta visión ¿eh? es la relación de esta visión y, y como notan y, y lo voy a lo voy a mostrar con unos con unos, uh, uh, unos detalles uh, rápidamente ven como, estas, como, como estas, estas figuras son como inclinadas, ¿eh? no, no, son, no son tiradas hacia, hacia el cielo, son inclinadas en una, en una santa conversación ¿eh? donde hablan de lo que creen, hablan de lo que creen, que acaban de ver. ¿eh? Y, um, y es, son, son realmente... Uh, 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 grupos humanos eh, maravillosos desde este punto de, de este punto de vista y en la, en la asunción del 17 del, del, del del, del tenemos un cambio muy importante porque en realidad ya no, ya no tenemos ven como es, como es la del caso del 10 del ven las figuras una figura central que es la figura del que está, que está viendo la asunción ¿eh? Y en el marco del en el 17, ya es, este espacio central es vacío, o sea que ya, ya no está este personaje que está viendo en posición de oración, que está viendo la Virgen en su asunción, y ya ven que se, que se está desarrollando al, al, al revés, estas, estas, est, todo, toda esta parte. Ven como casi nadie, nadie, nadie mira más el cielo. Nadie mira más el cielo. O sea, es que este, estamos totalmente en una imagen lateralizada, en una imagen horizontalizada, que ya, 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 no, ya no está dominada por su trascendencia, pero por la imanencia de la, del, de la, de la del, del, del compartir entre los hombres una creencia y no de ver una imagen que sea en tanto como tal objeto de, 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 de creencia y ven que entre estas dos asunciones de, 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 de Guido Reni la, 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 la radicalización digamos de esta lateralización humana de la imagen divina eh, es muy es muy, eh, es muy, eh, muy impresionante impresionante y, y evidentemente que se, se, se tendría que ¿ves? ven que si eh, lo, lo decía solamente como un apólogo pero ven que si, si por ejemplo con Guido Reni o con eh, Aníbal y Caracho toman la serie de lo que hicieron como Asunciones de la Virgen podrían tener el, el, el matiz de un estudio pero de un estudio fundamental sobre esta, esta, esta imagen digamos desencantada Uh, que es la imagen de la reforma tridentina, que ya no es esta, esta este icono encantado, pero que es la imagen el desencantado de un encanto, pero de un encanto que solo se traduce en la conversación entre los hombres, ¿sí? tal como se ve por ejemplo en este detalle de la segunda de la segunda de la segunda asunción de Rey. Así que lo, lo, quería, lo quería, quería mostraros esta, esta, esta pequeña serie, porque en realidad yo hasta, hasta hace poco tiempo estas asunciones me aburraban un poco, o sea que yo las veía como, como imágenes, eh, bueno, perteneciendo de una iconografía marial muy... muy, eh, muy muy, uh, muy 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 estereotip estereotip estereotipada no y lo que efectivamente es el es el es el tema cuando se ve únicamente la parte superior ¿no? pero cuando se cuando se baja hasta en estos grupos humanos se se desarrolla completamente en una otra en una otra forma ¿no? y se y se pone realmente como una y y yo yo realmente yo diría Uh, 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 lo, que, lo que quería significar como una imagen teórica, o sea, una, una imagen que realmente produce esta novedad de imágenes donde ya no se ve la imagen trascendente, pero se habla de esto que se ha visto. Como estos personajes que hablan. En... Bueno, este era, era una, un apólogo antes de entrar en... Um, en la 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 en mi en mi en mi discurso mi discurso sobre el decreto del concilio de trento eh, va va a, a ser una tentativa rápida de finalmente de de demostraros de, de, de cómo lo que pasa en estos, en estos eh, en, estos, en estas pinturas de la Asunción es como la realmente la Encarnación si lo puedo decir así del del, del movimiento tridentino. pues bueno se lo se lo leo se lo leo en en, en español la la la, la 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 propuesta fundamental y que va a ser la base de lo que voy a decir después sobre el tema de la santidad y de la imagen del santo. Es el, este, este, este pasaje del decreto del Concilio de Trento, en el 63 del 16, donde se dice que el honor que se da a las imágenes es reportado a, a, los, prototipos, a los prototipos que ellas representan, ¿no? al prototipo que ella es representante. De tal manera que, por el medio de las imágenes, Adoramos a Jesús Cristo y veneramos a los santos cuya semejanza llevan. Entonces, en, esta, en, este, en, este, en este breve pasaje hay dos dimensiones. ¿sí? Y voy a incidir primero sobre la primera dimensión y después, luego, un poco más tarde, sobre la segunda. La primera dimensión es. Esta cosa que puede leerse en modo muy, en modo muy así, muy fácil, muy rápido, ¿eh? que es el, 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 el honor que se da a las imágenes es llevado a los prototipos que representan. O sea, efectivamente, como lo decía antes, ya la imagen no es un objeto en tanto como tal de veneración, ¿eh? sino que es lo que la imagen representa, que se, que se, que se venera, y es la palabra de prototipo que, que, que llega aquí en el... En el texto de los de los teólogos tridentinos que escriben estas que escriben estas estas frases y como lo saben muy frecuentemente en la frecuentemente en la eh, frecuentemente en la en la, en, la, en, la, en la en la historia en la historia del arte eh, se dice eh, el Concilio de Trento casi retomó las formulaciones fundamentales del Concilio de Niceo II ¿sí? en el siglo VIII, que había realmente establecido el, el marco teórico de la veneración de las imágenes. ¿eh? En el momento, saben de la de la, de la... Finalmente, del triunfo de la iconofilia sobre la iconoclastía, después de una lucha muy larga, muy intensa, muy compleja, sobre la cual no podemos volver ahora. Pero recuerdo solamente estas frases, esta frase del concilio del siglo VIII. El honor que se vuelve al, al icono alcanza el prototipo. Por el, por el momento, estamos en la copia conforme de lo que seguirá en Trento, ¿eh? o en la anticipación conforme. Y el que se prosterna, y ahora se complica, el que se prosterna delante del icono se prosterna delante de la hipóstasis de este que está inscrita en ella. ¿Qué pasó entre las dos, los, las dos frases? ¿eh? Una cosa muy sencilla, muy casi, casi, uh, casi invisible, pero fundamental, que desapareció uno de los términos, la hipóstasis. Y como saben, como teólogas expertas que son todas, la, la hipóstasis es, una, una, es una, una, una palabra fundamental de la teología, de la teología griega para para indicar precisamente la relación entre el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu en la formación de la teología trinitaria. O sea, estas, estas realidades, tomamos el Padre y el Hijo, consubstanciales, con naturales, que tienen entre, entre ellas una relación de identidad, de natura. Y de esta identidad de natura, esta identidad de natura desaparece en el, en el, en la, en el, desaparece en el momento tridentino, pues solamente queda precisamente el prototipo, el prototipo. ¿eh? Y ha desaparecido precisamente la hipótesis. Así que veremos después la importancia fundamental de esto relativamente al tema de la imagen del santo. Pero, primo de esto, yo quisiera... Por eso, empezando, decía, quiero, quiero precisar un punto que es quizás un punto que se ve muy poco y que uh, es muy importante, me parece, para nuestra reflexión sobre la imagen, no solamente moderna, pero quizás contemporánea y además la imagen del santo. Es que, en realidad, esta, esta formulación de, 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 de Niceo... Uh, es de de, de Niceo II, eh, en el momento bizantino, eh, tiene una particularidad muy fuerte: es que tiene un origen. Tiene un origen, este origen es, es un trat en un tratado de un grande padre de la Iglesia, Basilio el Grande, sobre el Santo Espíritu. ¿Y por qué os, os quiero indicar esto? Porque Basilio el Grande dice esto. El, fil, el, el hijo está en el padre y el padre en el hijo, lo que llamaba identidad de natura. Según la propiedad de las personas, son uno y uno, pero según lo, su natura común, los dos son solamente una. Y sigue la cosa importante: la imagen del rey es llamada rey y no se dice dos reyes el poder real no se dedobla, la gloria no se divise. De la y, y, y en, este, en, este, en esta manera podemos decir que lo que está entre el rey y la imagen del rey está entre el padre y el hijo en la teología trinitaria. O sea que la 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 ven origen, que la origen de este de esta de de esta, de esta formulación de dios II es una origen política. Es una origen política, o sea, es la origen de esta de esta de esta comparación entre Dios, padre e hijo, rey, rey y imagen del rey. Y este 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 modelo político es absolutamente fundamental porque es el modelo es el modelo político sobre el cual precisamente se va a construir la la la, la 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 lo que todo se va a establecer después y hasta hasta la Francia del siglo XVII como la monarquía de derecho divino o sea esta esta manera que tiene el rey realmente de ser de, de, de salir, o sea, de, de provenir de esta connaturalidad trinitaria. Y por eso están, y Patricia evocaba el, el, el libro de, sobre el, el arte del retrato de Louis Marat que presentaré en, en, en Buenos Aires. Louis Marat se interesó mucho a este tema, precisamente con el tema de la razón entre el rey y su imagen. Y, y retomando el hecho que la comparación entre el rey y su imagen tiene una relación profundísima con la relación entre el padre y el hijo y funda finalmente el tema de la monarquía de derecho divino. ¿Sí? Pero ¿por qué lo digo así esto? Lo digo así porque si sí, 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 uh, pasan por este, por esta, por este momento de, de, de recuerdo histórico, ¿cómo aparece el santo? El santo no es Dios, pero tampoco es rey. El santo no es ni Dios ni rey. O sea que como ven evidentemente que no es Dios, pero tampoco interviene en esta en esta grande comparación política que establece Basilio el Grande entre padre, hijo y rey, imagen del rey el santo no aparece en ninguna parte en este... O sea que yo diría con una, 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 un anacronismo que asumo completamente, quizás no polémicamente, sino como una propuesta de trabajo, es que el santo, desde este punto de vista, se establece como una figura democrática se establece como una figura democrática porque se establece como una figura precisamente tan lejana de la estancia divina como de la estancia real y esto me parece que va a ser una 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 tiene que que que, que nos permite llevarnos hasta una dimensión muy muy importante precisamente de la santidad tal como se define en la, en la en el momento tridentino, o sea que precisamente aquí figuran los santos, los santos figuran y figuran únicamente en relación no con la hipóstasis del momento de Niceo bizantino, pero solamente del del prototipo. Y es ahora es de esto que sobre todo me voy a me voy a, a, a ocupar porque es en, es en esto que vamos realmente a, a poder eh, eh, pensar todo lo que está implicado en esta, en esta en esta en esta en esta construcción de la imagen del santo en efecto por qué ¿Por qué esta imagen del santo me parece tan, tan importante? Porque, de una parte, y esto lo digo como una evidencia, pero que recuerdo, es que es en el sistema devocional del catolicismo tridentino, o sea, y en el decreto del 66 en particular, los santos, las reliquias, las imágenes, ¿no? son las tres instancias del sistema devocional del catolicismo moderno, tal como se define en, en, en Trento. Pero la comprensión de esta trilogía fundamental es, en realidad, es de una complejidad muy grande y es esta, esta complejidad que había tratado de desarrollar a su máxima complejidad, lo que no puedo hacer ahora en el libro que citaba. Patricia, que había hecho sobre el, sobre el decreto, donde producía un análisis muy detallada de, de, de este sistema tal como se produce en este, en este decreto. ¿La complejidad viene de qué punto? Este, si ven santos, reliquias, imágenes, y, y plantea la pregunta estúpida: ¿sí? uh, ¿pero a dónde están los santos en esta trilogía? Ah, podrían decir. Sí, los santos están con los santos, pero no, pues los santos están con sus reliquias y están también con sus imágenes. O sea que la figura del santo es una figura en realidad que, que, va, que, que, que recorre estas, estas tres instancias. O sea que el santo está implicado en sus imágenes y en sus reliquias pero al mismo tiempo no está implicado solamente en sus reliquias y en sus imágenes, pues tiene una instancia propia, pero una instancia propia que finalmente es inseparable de sus reliquias y de sus imágenes. Y es esta la, la complejidad muy fructífera de la figura del santo, y más precisamente, como lo vamos a ver, de la imagen del santo, es que no se puede destacar de sus representaciones con las imágenes y de sus formas de presencias por sus reliquias, no se pueden destacar de, estas, de, este, de estos modos de existencia, yo diría, en cierta forma, pero tampoco se resumen a estas formas. Y, esto, y cuando digo esto, digo al mismo tiempo por qué la, esta, este tema de la imagen del santo es tan interesante. Es porque, por definición, como lo saben, los santos son primero, contrariamente a Dios, que fue siempre Dios, los santos fueron hombres o mujeres. O sea que, por definición, la imagen del santo es una imagen que se construye progresivamente. Yo diría por abstracción progresiva de una vida humana, de una vida contingente, de una vida sensible, y que progresivamente se produce el prototipo. Pero el prototipo del santo no cae del cielo, sube de la tierra. O sea, el prototipo, y por esto es tan importante que ya no se figure la hipóstasis, que es de esencia divina, pero el prototipo. Porque el prototipo es de esencia terrestre. El prototipo es la abstracción, la santa abstracción progresiva de una vida contingente y humana. Y esta, y esta, y este, este prototipo, a, a, su, a su tiempo, va a, a volverse como, como, un, un, como un modelo, como, como, una, como efectivamente un prototipo para el pintor, el grabador, el escultor, para la producción de una imagen sensible. Y todo el trabajo de la, de la construcción de la imagen del santo va a ser una construcción de abstracción y de resensibilización. Y, y por eso, y lo digo casi entre paréntesis, porque no tengo tiempo de desarrollar esto, pero es lo que explica que, y eso es una cosa que me apasiona mucho, es lo que explica que el tema de la imagen del santo es un tema que finalmente tiene un papel fundamental en la progresión de las causas de los santos en la época moderna. ¿Sí? Se podría decir que que llevar un, un santo hasta los altares es acabar con la producción de su imagen. Porque realmente, y, pero lo vamos a ver después concretamente sobre un caso. Concretamente, este proceso de abstracción-concretización, de substracción a lo sensible y de reexposición uh, re a lo sensible es este doble trabajo del prototipo. Y yo estoy seguro que, estoy casi seguro que ustedes pensando cuando. Cuando, cuando leen y releen en infin, el modo infinito el decreto del Concilio de Trento, quizás no, no, no habían nunca pensado sobre realmente lo que es el prototipo, porque es siempre una palabra, que, pero ¿qué es? Yo personalmente nunca vi un prototipo eh, en la calle, nunca encontré un prototipo, o sea, el prototipo... Es solamente lo que se puede alcanzar a través de las imágenes producidas a partir de este prototipo. Pero al mismo tiempo es efectivamente una imagen que es una imagen como matricial de todas las imágenes sensibles del santo. Y por eso alcanzar al retrato del santo. Es realmente el momento de culminación de su santificación. Es, es por eso. Es el momento de culminación de su, de, del momento en el, en el cual alcanza esta, esta supraexistencia relativamente a las contingencias humanas. Y, y por eso es tan importante, por ejemplo, el hecho que el momento en el cual realmente el santo es canonizado, se, se desvela su retrato. O sea, el retrato que es realmente el momento que al, al mismo tiempo sintetiza toda la vida y que también uh, uh, um, se, de, se, se, se deshace de todas las, las particularidades de la vida. Y, y después se producen imágenes narrativas, se producen imágenes uh, 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 sí, narrativas del santo, pero el momento del retrato es el momento... Y saben que en, una, en, un, en una, un lindísimo pasaje de, una, de, una, de, de, de un un teólogo jansenista francés que se llamaba Pierre Nicole, eh, eh, saben que los, los jansenistas tenían relaciones complejas con la imagen, ¿no? precisamente con, con la imagen como sensible, con la imagen como... y, y, y buscaban una, una, una forma de imagen que sea al más... Al más al más próximo de la de la santidad como tal, ¿no? y no de las contingencias, digamos, eh, 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 demasiado vinculadas con la, con la sensibilidad. ¿no? Buscaba en este momento de elevación espiritual de la imagen. ¿ya? Y, y, lo, y este, este jansenista, Pierre Nicole, dice, el, el, el verdadero momento en el cual un hombre aparece en su verdadera, en su verdad, es el momento de su retrato y más precisamente de su retrato al momento de su muerte. O sea que la verdad del, del rostro es el cráneo. O sea, esta cosa que permanece como la singularidad absoluta, porque cada uno tiene su cráneo. Um, y, y con con y con un poco de suerte bien vinculada con el cuerpo cada uno tiene su cráneo pero este 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 pero este este cráneo es como es como desecho de todas las las contingencias del rostro precisamente ¿eh? la movilidad la la la, la también la, la 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 pintura del rostro también la no 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 la pintura del cráneo pero la pintura del rostro ¿no? así que realmente el, momen, el retrato es el momento ¿sí? realmente de, 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 es el momento, digamos, prototipal de la figura del santo. Y como lo ven, y voy a volver con esto para terminar, este momento prototipal es una imagen, ¿sí? porque efectivamente, ¿sí? uh, uh, entre prototipo e imagen hay una lucha permanente, y terminaré con este, con este tema. Pero quiero antes decir otra cosa, es que... Este prototipo es una, una es obra humana, ¿sí? y es esto que definiría precisamente el santo como como se define por otra parte, como la intercesión propiamente dicha. Saben que el santo es el intercesor por, por realmente por definición. ¿sí? Es el intercesor por definición porque no es el que se encarna. Es Dios que se encarna en Jesús Cristo. El santo no se encarna. El, el santo es como una respuesta carnal a la encarnación del Cristo. O sea que es con su carne que se alza hasta la abstracción de su prototipo. Es como, la, la, hay como un intercambio entre la encarnación del Cristo y la carnalidad del santo. Y es por eso que realmente el santo está en este movimiento de intercesión entre los hombres y entre los hombres los hombres y, y Dios. Pero precisamente es esto que va que, que hace toda la, 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 la historia tan fuerte de la imagen del santo en la, en la época moderna es precisamente este, esta esta, esta, casi, esta, esta dimensión casi impensable de un prototipo que, que no sería todavía o que no sería ya una imagen. Y para, para mostraros eso, voy a, voy a hacer, para, para avanzar y terminar, voy a hacer un recuerdo, un rápido pasaje con... Eh, una, unas imágenes, yo diría, prototípicas de la primera, de la, de la primera iconografía jesuita eh, antes del, seiscent, del, del 22 del siglo XVII, cuando ya, como saben, se promueven las grandes causas jesuitas, Ignacio de Loyola y Francisco Saverio en particular. Pero antes de llegar a Saverio, yo os quisiera, os quisiera mostrar ¿eh? una. Una, una formulación que para mí es una formulación extraordinaria, eh, pero de, de una persona que era sumamente inteligente, que era el, el generalato de los jesuitas, que se llamaba Claudio Acuaviva, que tiene este largo generalato entre el 80 del 16 y el 15 del 17, que es precisamente el generalato donde se promueven las primeras grandes causas eh, jesuitas. Eh. Y, eh, y Claudio Acuaviva, Uh, uh, escribe en, 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 una, en una carta uh, uh, acaba de recibir un retrato uh, en roma que un retrato que es hecho a partir de una máscara que fue hecha sobre so, a partir de, de, una, de, una, de una máscara de cera tomada sobre ignacio muerto o sea recuerdo como el verdadero retrato como el retrato del muerto y Uh, y Acuaviva escribe esto a, 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 a Pedro de Ribadeneira, Pedro de Ribadeneira, que no es, ningo, no es cualquiera persona, es el primer biógrafo de, de Ignacio de Loyola. Y en el 86 del 16, escribe esta fórmula fantástica, escribe los que conocieron nuestro padre. Sí, sí, estamos en el 86, así que... Ignacio murió 30 años antes, pero hay gente que se acuerda de Ignacio. Los que conocieron a nuestro padre dicen que su retrato no es, uh, sí, que su retrato no es semejante, que este, que su retrato no, no, no es semejante. Y sigue con esta frase en la similitud que retrata. No dicen representar bien. Es una formulación realmente para los que se interesan al detalle de, la, de la, al detalle de los textos, es una formulación fantástica. ¿Por qué? Porque distingue dos marcos de la, de la, de la, de la semejanza, la similitud y la representación. La representación es la representación, ¿sí? o sea, este retrato que representa el Padre, pero la similitud es otra cosa. La similitud es la cosa que se está representando. Y como ven, es una formulación complejísima, porque distingue dos cosas y dos cosas que son precisamente al corazón de la imagen del santo, similitud y representación. ¿Por qué? Porque el santo, en tanto como tal, yo diría en un sentido ético, el sant, y, y esto lo que voy a decir ahora es muy importante para, para entender todas las dimensiones de la imagen del santo. El santo tiene una similitud con el mismo. Tiene una similitud con el mismo, yo diría una similitud ética, porque es conforme a él mismo tiene una conformidad completa con el mismo. O sea, ya no tiene contingencia, ya no tiene disparidades, ya no tiene traiciones, ya no tiene alteraciones, ya no tiene todo lo que es nuestras vidas, a nosotros que no somos santos y de lejos. O sea, todos estos cambios, estas modificaciones, no, el santo se parece a él mismo. Yo el día que me pareceré a mí mismo, seré. Contento, pero también pienso que estaré muerto, así que no, no estoy demasiado apurado, tan, apurado también. Pero esta similitud es realmente esta identi identidad a sí mismo, o sea, realmente este momento de transparencia a sí mismo, que es, o sea, os recuerdo que la transparencia a sí mismo es, es la, la figura misma del santo, ¿no? que es transparente. Es tan transparente a sí mismo que es como dice el, el biógrafo de Francisco de, de, Francisco de Asís, ¿eh? mirar a Francisco era como mirar a un espejo, era como mirarse en un espejo. Tanto Francisco era transparente a sí mismo, tanto era una figura de transparencia que así hacía, hacía para todos un espejo quizás un espejo para ver que todos no eran transparentes como él evidentemente pero esta esta similitud a sí mismo y es precisamente la diferencia entre similitud y representación y como ven muy bien lo que lo que es representación es imitación es, en el, es, el, es el registro no ético sino estético lo que se imita pero en la similitud es otra cosa. El santo no se imita el mismo. El santo se parece al mismo. Es, es, ya no está en la representación, sino en la similitud. Pero ven como en una frase que parece tan sencilla como esta, precisamente todo esto lleva a la imagen del santo. O sea, este santo que que, que no puede no estar en su imagen, pero efectivamente hay que hay que retratarlo hay que representarlo pero que también no se reduce a su imagen y por eso es tan complicado hacer una una un retrato que lo represente bien que lo represente en su similitud a él mismo es un desafío ético a la estética yo diría caso. y y esto me parece una una, una una, 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 una dimensión que esta relación entre representación y similitud os quería mos, mostrar antes, sí, pero voy a solamente volver un momento, un, un segundo, a esto para, para indicaros cuál es la fuerza, la fuerza de esta relación entre representación y similitud. En todo esta, esta, este, este pensamiento ético, estético, digamos, del Concilio de Trento. ¿sí? Es una otra, una otra formulación de la, del, del mismo decreto, ¿sí? donde dicen: los obispos enseñarán que las historias de los misterios de nuestra redención, expres, expresadas, por pinturas o otras representaciones, son hechas para instruir al pueblo. Y os he dicho en latín, porque aquí os doy la traducción francesa oficial del decreto del Concilio de Trento, tal como circula en general. Pero notan una cosa interesante, es que los, los, los teólogos de Trento no dicen otras representaciones, dicen «vel alis similitudinis». O sea que realmente vehiculan en esta frase todo el problema de la imagen, similitud o representación. Y ven que el latín es vel alis, vel alis, o sea que subraya una diferencia también entre una y otra cosa, entre pic, pic. Así que la traducción es mala. Pero las malas traducciones son siempre interesantes para notar la dificultad de los textos también, ¿eh? y cómo como realmente este, este momento de la similitud es complejo para, para, para entender. Pero quizás para, para terminar, porque ya, ya, ya hablé mucho, quizás para, para terminar, yo quisiera eh, tomaros un ejemplo y un solo ejemplo en esta iconografía, primera iconografía jesuita. ¿eh? Es la. La, es este es esta es esta es este este grabado eh, de Bolsvers, de, de Volksfest, que es una un un, un grabador eh, flamenco eh, del, del del primero 17 die, es es una imagen que es una imagen contemporánea del 22 del 17 o sea de la doble canonización eh, de, eh, de de Ignacio y de saber eh. y Interesándome este tema de la imagen del santo, yo, eh, es, estas imágenes, pero saben que esto ocurre frecuentemente en la vida, hay imágenes que se miran sin mirarse y de una vez se cae delante, como caí delante de las asunciones que no había nunca mirado verdaderamente y, y, esta, y esta, esta, este grabado de una vez lo vi verdaderamente. ¿Y por qué lo vi? lo vi porque me puse a pensar una cosa que nunca, que en realidad nunca había pensado. Me dije esta cosa, me dije esta cosa realmente estúpida como una, pero que nunca había pensado, que, pero me dije, pero estos dos santos se parecen. Y cuando me he dicho esto, pero se parecen, de... Así mi pensamiento sobre el tema se, se em, empezó a, a funcionar porque me dije, pero qué significa decir que se parecen, qué significa, porque en realidad no se parecen, no se parecen en el sentido que eh, son, no, no son, no son, eh, no son retratos equivalentes. ¿no? Eh, o sea, y son compuestos ven hay, hay estos dos retratos que son que son construidos por Bolsvert, primer, primero de Javier y el el de Ignacio y después produce la síntesis de estos dos retratos en uno en uno solo. pero me dije finalmente estos dos estos dos retratos son muy profundos estos este retrato doble digamos es muy profundo y yo diría solamente dos cosas para terminar. La primera cosa es que se, parece, se parecen en el sentido que son figuras absolutamente simétricas simétricas relativamente a lo que están mirando. O sea, lo que están mirando, o sea, primero el monograma de la compañía de Jesús, ¿eh? y Jesús omini salvator, IHS, y más allá de IHS, la luz divina que baja. O sea, están simétricos relativamente a un tercer, a un tercer polo que es el polo divino. Y este tercer polo es un polo relativamente al cual son iguales. Y son iguales como santos, como santos, porque en la realidad de, de su vida no eran iguales. Ignacio era el padrón de saberlo. No, no eran para nada iguales. Tenía, había una relación jerárquica, pero como santos se ponen iguales, o sea que tienen una semejanza de santos que aparece aquí con una primera dimensión profunda relativamente a Dios y en tanto como santos. Pero hay quizás una cosa más profunda y que y que y que juntará lo que decías lo que decía antes, ¿sí? es que precisamente Sí, imagino muy bien que alguien me diga, pero no, no sé. En realidad son muy diferentes. Son muy diferentes. Digo, sí, son muy diferentes. Y es por eso que se parecen, pero como santos. O sea, no en la imitación, pero en la similitud. O sea que hay, hay entre ellos una similitud que no es la imitación. No son no son parecidos como una imagen es parecido a lo que representa. Son parecidos como dos semejanzas se parecen. O sea, dos, o sea, dos, eh, o sea, dos, dos, dos figuras que son absolutamente para cada una, como lo decía de Francisco de Asísis, cada una es el retrato de la otra. Cada uno es el retrato del otro. El retrato del otro como parecido a sí mismo. Y así que se podría decir que esta imagen doble es una imagen de la semejanza. Para decirlo en los términos de Claudio, si volvemos a, a Claudio Acuaviva, ¿eh? se diría es la representación de la similitud. Y para mí, y para mí, pero pienso que lo digo en modo objetivado, o se ha analizado. Para mí, esta figura tiene el papel en la iconografía jesuita del primer 17, de precisamente de, de tratar de representar qué cosa es la similitud de un santo ¿sí? a través de este doble, doble retrato. ¿sí? Y es una cosa interesantísimo porque, porque finalmente van a, va, permite de pensar una cosa, es de pensar, y eh, había dicho que termin, terminaría con esto, tratar de pensar esta... Esta especie de competición entre el prototipo, que sería la semejanza pura del santo a sí mismo, esta semejanza ética, diga, dir decía, y la imitación del retrato sensible, de la pintura sensible, de la pintura material, ¿eh? que imita este prototipo en una cierta forma. Pero la cosa muy interesante de este, todo este arte tridentino, es esta competencia precisamente completa, constante entre el, protot el prototipo y la imagen del prototipo. Y, y esto me parece una cosa, y, y voy, a, voy a, sin comentarlas demasiado, pero voy a, voy a, voy a mostraros con dos, con dos ejemplos conclusivos realmente cómo se puede recorrer toda esta iconografía con una nueva idea en, en la cabeza, que es la relación entre el santo y la imagen. El santo y su imagen, el prototipo y su imitación, pero quizás más profundamente el santo y la imagen, digamos. ¿eh? Este tema del santo y la imagen, y sobre todo el tema, el hecho que tenga finalmente, haya, haya como esta competencia, complementaridad. Eh, entre el prototipo y la imagen del prototipo, que, que finalmente construye una iconografía. Pues el prototipo, como decía antes, nunca se encuentra en la calle, o sea que el prototipo, si no lo veo en la imagen, no lo veo. Pero al mismo tiempo no se resume a la imagen, pues no se resume a la imitación del prototipo, que es similitud del santo a sí mismo. Así que esta imagen... Ven Retomo Pedro Ribadeneira, biógrafo de Ignacio, que lleva el retrato de Ignacio. Y es una imagen muy característica de, es como si Pedro de Ribadeneira llevaba en su mano el prototipo de la imagen de Ignacio. Pero en realidad es el Pedro de Ribadeneira el mismo del cual el retrato es producido. Así que ven, ven este nivel de, de competencia aquí entre el, el santo y su biógrafo, que tiene también muchas implicaciones. Y para terminar, también, por ejemplo, este, este, esta, esta máxima extensión de la, del modelo, o sea, la relación entre el santo y una imagen, es esto el Ignacio de Acevedo, con la imagen de, la, de la, la, la vieja, el viejo icono bizantino que lleva hacia América en el, en el 70 del, del siglo XVI, y Ignacio de, de Acevedo es después beatificado, y el retrato, el retrato prototípico de Acevedo es este, o sea, el retrato de un santo que es el santo que lleva en una manera la imagen que realmente Produjo su santidad, pues su santidad fue revelada realmente con el transporte de esta imagen de la Virgen hacia, hacia América. Les deciros que, en términos estructurales, ¿sí? se puede llevar muy lejos esta relación santo-imagen, ¿sí? el santo y su imagen, en una imagen. Es esto el tema. Así que, así que, me, así, y, y con este con este modo de análisis me parece que podemos podemos realmente eh, alcanzar digamos una una una, una, una capacidad de, 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 de formalización muy extensiva de lo que es la producción de la imagen del santo en la época en la época civil bueno aquí me detengo Bueno, muchísimas gracias Pierre por la interesantísima conferencia, por la riquísima charla, eh, el compartir esas imágenes que nos trajiste y plantear la cuestión desde un punto de vista filosófico, más que teológico específicamente, yo diría filosófico. Y bueno, con las complejidades de la imagen que sabemos que nos atraviesa a todos. No, no todas las personas que estamos hoy haciendo parte de, de la reunión eh, trabajan sobre historia moderna. Muchos de ellos trabajan sobre historia o distintos aspectos del siglo XX, XXI. Y me parece que seguramente les habrá despertado bastante curiosidad en algunos de los, de, de los eh, énfasis en nociones que son muy propias de la teología. Bueno, por ahí hacen parte, no, un poco de nuestro de nuestro común corpus estudio eh, y me pareció a, a mí en lo personal sumamente rico. Eh, obviamente el, el hilo importantísimo, no es cierto, con las definiciones del Bimaran, acerca del estudio de la imagen, la cuestión de la transitividad y también el carácter reflexivo de la representación. Eh, me parece que tu, tu imagen del santo y la construcción de la santidad eh, no lleva mucho pensar esas cuestiones tengo varias preguntas pero yo ah, no sí voy mucho a mucho y en, en ver, particular después. en particular está es una, uno de los motivos pero pero clandestinos para empezar con la con la con la era era también este este vínculo transitoriedad reflexividad ¿no? porque finalmente cuando se se se, rep, se, se, rep, se, 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 se se, 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 dispue, se dispone en la imagen el, specta, el espectador de la imagen. Bueno, lo primero me llamó mucho. No quería hacer yo los comentarios ahora, sino abrir el juego, ¿no? Pero quería decirte que también el uso de las imágenes de la, de la Asunción de la Virgen también es un tópico que me súper interesa. Eh, bueno, después vamos a conversar más, tranqui, más tranquilamente sobre eso. Súper. Eh, quisiera preguntarle si alguno de mis compañeros quiere hacer una pregunta o una intervención o pues tal vez alguien que por ahí esté acompañándonos si no yo paso a hacer mis comentarios específicos que nadie va bueno yo a mí puedo claro porque ah, no te escucho ¿Ahí me escuchan? Así, ah, así sí. Así. Ah, sí. Ah, sí. Ahora bueno, ahora muchísimas sí. gracias, pero Antoine, muy interesante. Eh, yo, perdón, pero voy a hacer una, una pregunta, este, tal vez eh, quede un poco por fuera del, del, del código, que estoy tratando de entender, no soy del campo específico, eh, pero estoy intentando eh, entonces comprender un poco. Y me había quedado justamente... Una pregunta en relación re a la relación entre el prototipo y la imagen. En algún momento eh, planteaste que hay una lucha y entonces te quería preguntar en qué consistía esta lucha, porque luego retomaste hacia el final esto, ¿no? Pero eh, me, me da la sensación eh, que lo, plantean, lo planteaste en términos de una complementariedad. Sin embargo con anterioridad hablaste de una lucha entonces mi pregunta eh, va en ese sentido si podías ahondar un poco más en esta idea sí sí. sí sí no es una muy buena es una muy buena pregunta y que y que y que además eh, permite permite quizás eh, poner en la ronda otro otro aspecto la, la la lucha es que eh, pero es en, en una cierta forma es muy es, es una es muy muy sencillo. Es, es el hecho que cuando hablamos de un prototipo, eh, este prototipo no, no puede no o sea, no, no lo puedo alcanzar sino por la mediación de imágenes. O sea que puedo decir, digamos, si veo eh, diez retratos de Juan de Ávila, por ejemplo. Me puedo decir el prototipo de Juan de Ávila no es ninguna de esas imágenes, pues es la, la matriz o es la fuente de estas imágenes. Pero al mismo tiempo no puedo no puedo pensar este prototipo sin la mediación y abstracción de estas imágenes. Tengo que pasar por estas imágenes. O sea, cuando digo tengo que pasar por, por esas imágenes puede muy bien eh, desembocar sobre un, sobre un recorrido místico también o sea estas imágenes que que tienen que eh, cu cuando se dice que hay que ir más allá de las imágenes que hay que dejar las imágenes sensibles para alcanzar eso. se puede se puede se puede también hablar en términos místicos esto ¿eh? y los místicos ellos mismos lo hicieron pero es, es el hecho que el prototipo no se puede alcanzar sin las imágenes fuera pero mientras que no se puede resumir a ninguna de estas imágenes y es, y es, en, el, es en, esta, en esta forma que hay una lucha hay una lucha porque finalmente el prototipo es siempre como, como detrás de la imagen sensible y como es detrás de la imagen sensible tiene yo, yo, si, si fuera un prototipo, lo que no soy, pero si fuera un prototipo, yo tendría una gana es de manifestarme en la imagen. Porque yo me diría, si, si, si juego la comedia del prototipo, la comedia espiritual del prototipo, yo como prototipo me digo, ah, pero yo no quiero dejar, no quiero quedarme detrás de la, de la, de la tela, yo quiero. Yo quiero que me vean porque es gracias a mí si, si la imagen se hace, porque yo soy el prototipo que inspira estas imágenes. Así que yo como prototipo estoy como aspirado hacia la imagen. Así que por eso lo digo casi como una lucha y que desde este punto de vista es muy interesante el hecho del santo que, lle que lleva su imagen, que lleva la imagen como, como Santo Denis lleva su cabeza. O sea que ahí está. Ahí está, eh, es lo que, hablo, lo que lo que pienso como una competencia, digamos, en el en el, una competición en el campo de la representación entre la imagen y su modelo. Y como saben, hay una, un, una, una inmensa figura contemporánea que, que, que es Pablo Picasso que ocupó centenas de telas pensando la relación entre el pintor y su modelo y el pintor su modelo y lo que era el de qué eh, de quién era el modelo este de de quién era este modelo el modelo o sea que eran tres las figuras ¿no? todas todas las series fantásticas de Picasso sobre el taller del pintor son son reflexiones que que no tienen ya un marco teológico pero que tienen un marco muy profundo sobre la relación eh, en, en, de, en, del pintor con su modelo y el prototipo participa de, este, de, este, de esta problemática. Pero con, esta, con esta, esta, esta lucha de influencias entre la imagen como, como abstracción del sensible y la imagen como representación del sensible. Así que esto sería el primer punto, pero el, el segundo aspecto es que permite de, de destacar también todo el. El, el, toda la fuerza de las reliquias, el papel de las reliquias en toda esta, esta economía eh, devocional tridentina, porque la prueba que el santo no es solamente en sus imágenes, es que también está en sus reliquias. Finalmente es la contraprueba. Ahora, si tomo el papel no del, del prototipo, pero del santo, eh, yo diría. Yo no soy solamente en mis imágenes, son también en mis reliquias. Y en mis reliquias que no me representan, porque no se puede decir que uh, un, un, un pedacillo de hueso me represente, en el sentido de la imitación. Pero es una otra forma de presencia. Así que de una parte hay la representación que... Que da el retrato más o menos parecido, más o menos, uh, más o menos, más o menos uh, uh, parecido uh, a la similitud del santo, como similitud de la identidad a sí mismo en esta dimensión ética que decía. Pero hay también una otra dimensión de la presencia del santo, no es esta presencia a sí mismo, uh, ética de, de la similitud del santo a sí mismo, pero es la presencia de la reliquia que no es representación. Así que, finalmente, lo que es muy interesante es que, pero en, re, en realidad, cuando se, cuando se trata de estas cosas tridentinas, se tendría que pensar a cada momento santo, reliquia, imagen, porque en realidad es una, es una, es una ronda continu, continua, pero se, tiene que, se tienen que dividir las cosas para poder tener un discurso. Uh, inteligible o más o menos inteligible, pero en realidad el papel de la reliquia es fundamental, porque en realidad es la reliquia que es la prueba que el santo no es solo su imagen, pero es también su presencia. Perfecto, muchas gracias. Eh, solo, solo comentar si eh, la estética entra a tallar en, en esta relación y doy paso a otras preguntas puedes repetir si la estética o si la estética entra sí. a tallar en esta relación eh, entre el prototipo y la imagen en esta ah, eh, lucha yeah, yeah. en este vínculo que tiene de complementariedad o, o, de, o de bueno uh, you, la forma yo, en la cual me... se expresa en este sentido, cuando, cuando, cuando hago la diferencia entre ética y estética, tomo la estética, eh, por eso quizás Patricia decía que había una dimensión filosófica en mi discurso, es que tomo la, 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 el término estético realmente en el sentido canciano, o sea, lo sensible, ¿eh? lo estético eh, en términos filosóficos estrictos es, la es lo que trae, lo que, lo que, lo que tiene con la sensibilidad. ¿eh? con la sensibilidad, o sea, con una imagen que yo pueda alcanzar con mis sentidos, muy sencillamente. O sea, la imagen es hecha de, de formas y de colores, como es, es esta asunción. Así que todo lo que lleva la representación, lleva la estética, en términos muy, en esta, en esta dimensión muy, muy, muy sencilla. ¿no? Gracias. Patricia, eh, yo quisiera hacerle una pregunta. Sí. Eh, bueno, Pierre Antoine, muchas gracias por tu exposición. Eh, yo no soy especialista en tu área, pero, pero sí he leído bastante a Luis Marán eh, y, y me alegra que estén traduciendo más textos también de él acá en Argentina. Y en relación con esa, con esa herencia en, en tu pensamiento y en tu formación... Eh, te quería preguntar acerca de, no tanto del poder de la representación, de aquello que está representado, sino acerca del poder de la ausencia. ¿Qué es lo que vos pusiste un poco o trajiste acá eh, a discutir con estas eh, pinturas que mostraste al principio? ¿no? Cuando algo no aparece, o ahí sea, ¿qué eficacia o qué efecto tiene esa elisión o esa omisión? No en términos de lo que está presentado o, representado, o, sea, o vuelto a presentar, sino en términos de aquello que eh, eh, se eligió no visibilizar, digamos. ¿no? Entonces, bueno, ahí ya eh, ese desplazamiento, si puedes hablar un poco acerca de ese desplazamiento, de, desde la potencia de la representación a la potencia de una elisión en esa representación. Sí, decir? sí. No, estoy. Te, te agradezco mucho porque es esta, era, era la, la orientación de, 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 de presentar el, las, estas estas dos uh, estas dos versiones de la de la asunción de 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 Gudoreni era precisamente de de de, de, de 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 dar todo el peso a la ausencia o sea de dar todo el peso a, a, a este a esta, a, la, a la segunda asunción donde ya ya no está este esta ya no está esta figura de, de esta figura que es una figura muy uh, como como lo ven muy bien esta es una figura que, pare, que parece salida de una de, de, de la de una de un afresco de una catacomba romana o sea esta esta figura del orante o sea realmente la figura antigua de la de la de la de la, de la, de la oración antigua y y de y de y de y de comparar esto con con este con la con la segunda con la segunda Asunción donde finalmente todo el peso es es, es, es puesto en la ausencia la ausencia porque la Virgen dejó ¿mí? dejó estas flores ¿mí? estas flores que, 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 que estas flores que son, que, que son la, la manifestación de la ausencia de su cuerpo y, pero, pero ahí está todo este desplazamiento y efectivamente toda la temática de estas asunciones es de es de de, 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 de no, no de, de, de decir está Está ahí encima, pero ya no está aquí. Y este, 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 este hecho de decir ya no está aquí es también realmente todo el sentido de la reliquia. O sea, la reliquia es el marcador de la ausencia. No es una representación, sino que no es una imitación del santo, pero es la manifestación de, del hecho que, es, que no está presente aquí pero que está presente en el lugar donde lo podemos encontrar con nuestras oraciones, ¿no? pero pero hay este, la reliquia es el marco, ¿no? es, el, es, el, es el marco de la, de, la, de, la, de, la, de la ausencia de la misma manera que aquí las flores de la, de la, de la, de la, de la Virgen son este marco, y hay una en, en estas uh, en estas as as asunciones hay una hay una, 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 una reflexión muy realmente muy, muy fuerte sobre este, sobre este tema, me, me parece. Bueno, gracias. Eh, al respecto de la cuestión de las asunciones, eh, a, a mí me parece que es súper interesante el, el conjunto de dos imágenes que elegiste, Pierre-Anto, porque Justamente el caso de la, de la cuestión de la Asunción de María, y lo comento por ahí para las personas que no están tan metidas en, en estas cuestiones más eh, marianísticas, digamos, mariológicas, eh, remite a la construcción de, una, de un prototipo también de santidad, y aquí entra a tallar la cuestión de una santidad femenina. Eh, con esto quiero decir: hubo una gran polémica dentro de la tradición católica acerca de qué sucedió con el cuerpo de María muerta. Si María durmió y su cuerpo está enterrado en algún lugar, tumba que, no, que, lugar, eh, que desconocemos con precisión, o si su cuerpo ascendió, como el de Cristo. Fíjense que hay una gran diferencia entre, ser, eh, entre la ascensión de Jesucristo y la asunción de María a los cielos. Ni siquiera se puede utilizar el mismo término para referir a un hecho eh, que sucedió, digamos, en el imaginario católico. Para Cristo es la ascensión, que es autónoma, él mismo puede subir hacia los, suelos, hacia los cielos, mientras que María es asunta, es subida. Entonces, sí. estas pinturas que Pierre nos comparte nos presentan la situación de una tumba que va a quedar vacía. Y ese prototipo de santidad femenino, y ahora voy a apuntar mi pregunta a Pierre Antonio hacia ese lugar, ¿no? ese prototipo de santidad hace que deje una materialidad que son esas rosas en esta pintura, en esta forma de elaborarlo pero que le permita después aparecer en un montón de circunstancias a la Virgen María, que no es lo que sucede con los santos, ¿no? Que pueda aparecer en diferentes lugares, en diferentes momentos históricos, en el imaginario católico, eh, como si tuviera la capacidad de retornar de alguna manera su, su imagen o su, o su presencia, ¿no? Fuera del cuerpo. Sí, sí. Eso me parece, me parece que estas dos pinturas que elegiste en eso son súper, súper... Eh, instigantes. Sí, sí, sí. Y, la, y la pregunta Pierre, apunta hacia: ¿cómo pensás que interviene la cuestión de género, del género pretérito, ¿no? en aquel momento en el que se trabajaba? Estamos hablando de la modernidad. ¿no? ¿Cómo interviene la cuestión de género, la construcción del prototipo femenino y la, la construcción de los prototipos masculinos? ¿Y cómo opera a partir de eso la semejanza? Hola, hola representación. Luego sí, sí. hay varias preguntas y ¿eh? luego voy a leerles unas preguntas que nos están llegando. No, pero lo que bueno plantea preguntas muy 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 ricas y que no 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 sé si puedo. Eh, la, 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 del punto de vista de la de la diferencia entre asunción y pero quizás las dos preguntas son vinculadas, o sea que la, la, la relación entre, entre la ascensión de, del cristo y la asunción de la virgen, efectivamente, la virgen es subida y, y, el, cristo, y el cristo sube. Eh, ya, 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 esto me parece ya una, una, una diferencia que se puede pensar en términos de género. Esta, 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 esta diferencia me parece muy, me parece aún más interesante en el hecho que la, la como lo decía, eh, empezando el, el, la, asunción de la, la asunción de la virgen es un tema muy 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 tardío, o sea, la, 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 es, una, es, una, es un tema que, 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 que tiene su, su, su cumplimiento dogmático muy eh, la, eh, en la época contemporánea, o sea que tiene, tiene una, 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 una historia muy larga que finalmente es una historia de una, de un, de un, digamos, de, de una, una formulación femenina de la, de la ascensión de Cristo que, que nunca, que, que finalmente hasta el siglo XIX no lleva a... a a, a, no lleva a alzarse al mismo nivel, digamos, dogmático que la, que la, que la Asunción de, de la Ascensión de Cristo y que cuando llega esta, esta re, este reconocimiento dogmático no llega como el Cristo, pues llega siempre con esta, con esta dimensión de ser subida, o sea, de, de, esta, de esta pasividad, digamos, de la, de, la, de la Asunción, que es muy, que es, que es muy, muy, que evidente, evidentemente Sensibilizan los ángeles que la llevan, pero que, que es una, que es un, desde el este, punto de vista de, de, de una reflexión sobre el género, que me parece muy, muy interesante, pero que tiene también que, 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 que es ser interrogada con, con precisamente a través del tema de la reliquia, o sea que. La Virgen, la, la, la equivalencia, en términos estrictos, la equivalencia del, del Cristo y de la Virgen es que ninguno de los dos tiene reliquias. Pues los dos fueron, uno subió, una fue subida, pero los dos, eh, los dos ya, eh, y, y, y esto es muy muy importante relativamente a lo que dices, o sea, de la, de la ubicuidad de la Virgen. O sea, que el santo en una cierta forma, tiene su, tiene su localización y hay un primer, una, una manera que tiene de ser esparcido, que es la difusión de sus reliquias, pero tiene una forma de localización insuperable, en una cierta forma, y una forma de localización que es también... La forma de una forma de articulación muy importante en la iglesia católica moderna entre la universalidad y la localidad, digamos. El santo es una una de las instancias que organiza esta doble dimensión, digamos, de una espacialidad universal y, y de una localidad particular, ¿Sí? mientras que la virgen tiene esta tiene esta este don de ubicuidad que que es en todas partes y en ninguna y para esto no tener cuerpo ya es la manera el mejor método efectivamente pero al mismo tiempo hay una hay una tentación de la reliquia que es casi insuperable y esto y de la misma manera que que la que el Cristo que que no tiene reliquias en realidad tiene muchas reliquias y muchas reliquias que fueron dogmáticamente siempre muy discutidas ¿no? la reliquia del del prepu uh, prepucio, se dice en español Sí. Uh, o oh, la, oh, la reliquia de la de la, 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 la reliquia del cristo la reliquia que que, que ya se, se se llevó en las en las cuevas del Vaticano a ver esperando quizás tiempos mejores pero fue, fue des, desvalorizada en el siglo XVIII, pero es una reliquia muy muy emocionante es la lágrima es la lágrima de Cristo cuando murió su amigo Lázaro. Y la, y la reliquia de Cristo es la, la, la lágrima, es la prueba de la humanidad de Cristo. Porque en tanto que ser humano llora a su amigo Lázaro, en tanto que Dios lo resucita. Pero realmente es un momento que lleva las dos naturas del Cristo y, y la lágrima lleva esta, esta dimensión humana del Cristo. Y, fue, y es una reliquia que fue, que fue venerada en una, en una pequeña ciudad francesa, que fue venerada hasta el siglo XVIII, hasta que, hasta que la revisión luminística, digamos, de las reliquias, eh, de, 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 digamos, post calviniana de las reliquias llevó a abandonar la la, la la lágrima de Cristo como como otras reliquias del, del, del Cristo pero hasta con el Cristo hay esta irrepresible ambición de de, 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 de de tener aquí el cuerpo o sea y, y, y en el caso de la virgen hay también una serie de reliquias y en particular la reliquia de, de, su, de su cintura la reliquia de la cintura que es que es una una, una un, un cuento extraordinario también porque es un cuento es el cuento de de de, de Santo Tomaso que 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 del, del momento de la Virgen viva Tomaso había salido para la conquista de la India y, uh, y cuando llega llega atrasado lo que se puede entender cuando uno llega de la india que tenga un poco de atraso se puede así que no, todavía no está no llegó es, es eh, la leyenda dorada que cuenta esto así que cuando llegó ya la virgen se había se había había sido subida, pero como al mismo tiempo como saben tomaso no creía sino lo que veía por eso pone el dedo en la llaga del Cristo, etc. La Virgen deja caer su cintura, deja caer su cintura para que Tomás vea cayendo la cintura del cielo que la Virgen había desaparecido en el cielo. Es una es una leyenda maravillosa ¿no? que que además tiene muchos muchos significados eh, quizás también de género ¿no? eh, también de género porque porque um, la, la, la Virgen deja su cintura en el momento de, de, de volverse como la esposa de su hijo. Bueno, no quiero comentar más sobre este punto, pero pondría. Ah, jugosísimo, jugosísimo. Queremos más. Bueno, si no en Buenos Aires, ¿eh? Pero, la, pero el eh, tema el no. tema del el tema de las reliquias de los que no tienen reliquias es un tema importante esto es segura y, y significa que finalmente esta esta desaparición del cuerpo es una desaparición siempre combatida con la aspiración a, a mantener aquí algo del cuerpo y algo algo del cuerpo que no sea solamente la representación con la imagen sino algo como 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 la cintura, que es típicamente una reliquia de contacto, como se decía en términos técnicos, ¿eh? la reliquia que fue al contacto del cuerpo, etc. Así que es un tema muy, muy interesante este tema de la, de la Virgen, como, como en todas partes, porque en ninguna parte, pero, pero a, a pesar de esto, con formas de localizaciones con sus reliquias, porque la cintura está en la, en la iglesia de la Catedral de Prato, o sea, está. Está en una ciudad italiana. Pierre, ¿sabes que Te escuchaba y pensaba, bueno, aquí le decimos cinturón, digo por si hay alguien que por ahí no... Cinturón. 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 Y pensaba cómo en la tradición popular, por lo menos aquí en Argentina o en el Río de la Plata, se utiliza curar mal enfermedades como por ejemplo un malestar estomacal y una especie de dolor general que llamamos empacho con una cinta. Te curan con una cinta, que es un remedio. De, aquellas, de aquel cinturón de la Virgen María. Tengo entendido que viene de ahí, que es un poco como sí. usar una medida en una cinta para sanar, como si fuera una especie de semejanza de una reliquia. De sí, una sí, supuesta sí, reliquia. sí, sí. La, bueno. Y la, la, el cinturón de la Virgen tenía. Hay un, un historiador que, italiano que murió hace poco, que se llamaba Mario Rosa, que, que, que produjo estudios muy interesantes sobre el cinturón, el cinturón de la Virgen aprato uh. y todos los precisamente todas las, las funciones de la en particular de, de, de bueno como todas las reliquias o sea de, de tener poderes de curación de, de sí sí genial a propósito de las reliquias después te voy a hacer yo otra pregunta pero sé que hay preguntas pendientes no sé si Victoria las quiere compartir sí eh, pues puedo compartir, compartir... Una de Claudia Tauris, eh, que está ah, escuchando Claudia, por YouTube, sí. que pregunta: eh, ¿Cómo piensa las permanencias y los cambios de este prototipo de la imagen del santo yendo más hacia los siglos XIX y XX? Esto es una. Esto es una pregunta. Es una, es, es una pregunta interesante realmente y, y, y complicada porque no estoy, no estoy seguro que yo pienso que, la, que la, esta, esta, esta relación entre el prototipo la imagen la, es lo que está de, de, de construir a, a, hace, hace un rato sobre la, esta, esta competición entre el prototipo y la imagen y, y es, es es una, es una, una, una problemática que, que que totalmente vinculada con la proliferación de las imágenes. Y la proliferación de las imágenes tiene como su pendiente, su correspondiente, su, su, su contrapeso, de, digamos, eh, el prototipo, eh, como garantía de la unicidad del santo también, eh, de la unicidad del santo. Saben que para dar un ejemplo de esta, de esta proliferación, es, la, la proliferación era también una, 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 un, una amenaza posible ¿no? sobre la, la, la precisamente la, identi la identidad del prototipo. Pues, eh, por ejemplo, es una, en, una, en una medida que es muy discutida en el periodo anterior inmediatamente al final del concilio de Trento hay una discusión interesantísima sobre el tema cuando estás en una iglesia no tienes que no tienes que ver al mismo tiempo dos imágenes del mismo santo porque si ves dos imágenes del mismo santo vas a estar más atenta a la imagen que al prototipo precisamente y vas a, vas a estar sensi sensible a la, a la estética precisamente de la imagen y no al, 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 re, al reinicio de esta imagen sensible hacia el prototipo solo semejante a sí mismo, etc. Así que hay una, hay una lucha contra la estetización del culto que pasa por el hecho de, de no. O sea, para decir que, que la, la, esta, esta problemática prototipo-imagen es. su signification eh, de prolifération de las imágenes à partir del siglo 19 je eh, diría que en tanto que la prolifération sigue mais parece que la problématique sigue la misma mais ¿Mm? Pero el, el, el hecho está que, esta, que la, la intensidad de esta problemática se, se pierda progresivamente es el momento en el cual la producción de imágenes del santo eh, se, 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 se vaya, vaya disminuyendo, ¿sí? como, como, es el caso, como es el caso ahora. ¿sí? O sea, como es el caso ahora, o en particular, y esto es una cosa muy interesante, es el caso que, por ejemplo... Cuando se canoniza un santo ahora en Roma, hay esta imagen del santo, ves esta esta esta, manifesta, esta ceremonia es muy espectacular, ¿sí? donde se, se baja progresivamente el retrato, es un retrato siempre un retrato ¿sí? que es un retrato que baja delante de la de la de la fachada de la, de, de, la, de, San, de, de, de San Pedro del Vaticano ¿sí? y es el retrato del santo. Y este retrato, evidentemente, que ahora sigue una reproducción del retrato. Pero finalmente se, po se podría decir que, que la, la proliferación de imágenes narrativas, de variaciones sensibles, de, 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 de diversificaciones de esta, de esta imagen prototípica, ella se desvanece. Y finalmente queda la reproducción del retrato. Así que finalmente esta dialéctica uh, retrato y representaciones, prototipo e imágenes pierde su pertinencia. Así que se podría decir que hay, no, no lo había pensado así, pero, pero se podría decir que hay, hay co como una especie de reducción de la, de la imagen del santo a su prototipo, con este retrato ceremonial de la canonización que permanece como sola imagen finalmente es una es una es como una involución interesante de esta de esta historia así podría podría responder uh, así pero es una es una pregunta difícil como son to difíciles todas las preguntas que que sobre el campo de la historia del arte tratan de, de de historias de las imágenes materiales, digamos, tratan de, de correr una, un, un largo plazo histórico. Eh, y hay, hay siempre que buscar, efectivamente, cuando, cuando se piensa pensar a la pregunta de Claudia, efectivamente sí, se puede pensar esta relación con el retrato todavía hoy. Pero. Pero hay que, hay que hay que una una mirada un poco superficial podría decir no, esta problemática ya no tiene sentido porque ya finalmente ya no sé, ya bueno ya los pintores no producen masivamente imágenes de los santos como lo hacían en la época moderna. Eh. Simplemente yo quería intervenir, para contarte, para contarles que ahora en Interfaces, en abril, en el Congreso que estamos organizando, por ejemplo, María Andrea Nicoletti va a presentar un trabajo sobre la construcción de la identidad de una santa eh, de la Patagonia. Y, y todavía sigue sucediendo y mucho que hay como sucesivos cambios en las formas de representar la etnicidad y los rostros de las personas que se de las figuras que se van santificando aún en el siglo XXI. Entonces, en un lapso corto de tiempo para nosotros que por ahí puede ir desde no sé final del XIX o principio del siglo XX y el hoy hay un montón de mutaciones en las formas de representar los rostros. Entonces, yo creo. Y generalmente se blanquea, sí, se produce un blanqueamiento de, de la persona a través de su retrato. Entonces creo que sí sigue esperando de alguna manera la necesidad de construir una imagen sí, sí, eh, bueno, sí, sí, como no. la que venís sí, sí, analizando. No, 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 es un tema muy realmente, es muy, es muy interesante hacer el esfuerzo de pensar en el largo plazo esta, esta problemática. Sí, sí, esto es seguro. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí, muy interesante. Eh, bueno, acá tenemos el comentario de Lucía su Escobari que dice: Interesante el tema de la similitud de San Ignacio, porque no se aplicaba a las mujeres, con la excepción del retrato de Juan de la Miseria de Teresa de Ávila, y que no tiene mayor repercusión, entre paréntesis, repetición, a diferencia de los casos masculinos y jesuitas. Esto lo trabaja Jasinski en su libro. Para las mujeres solo habrá representación, la similitud no es relevante. Esto, esto es un comentario, ¿no? No, no, no hay pregunta, no sé si... Eh, sí, no, no. Quieras... Voy a meditar el comentario más tarde, cenando. <laughs> bueno, Porque es y acá... Efectivamente es, es, es interesante esta, este, este tema de la similitud, no, efectivamente no lo había... No lo había Pensado en estos términos, pero efectivamente se, o sea, si, si si estamos en el, si estamos en el, en el, en la estructura de pensamiento, no que la, la similitud tiene esta dimensión ética de, de identifi, identificación a sí mismo, de transparencia, de, de, de esta, de, de lograr esta, esta, esta forma de, 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 sí, de semejanza a sí mismo con transparencia a sí mismo sería muy interesante el hecho que genéricamente se pueda se pueda diferenciar esto sería esto sería efectivamente muy, muy interesante porque tendría tendría implicaciones sobre la capacidad que tendrían las mujeres de, 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 de ponerse transparentes a sí mismas con el peso del pecado que llevan in... <laughs> Pero para la época moderna sería un tema interesante, ¿eh? como, como en sí sí, como en cada mujer hay una una Eva que que duerme de sola, solamente de un ojo, quizás puede impedir la transparencia. Sí, sí. Próximo libro. <laughs> <laughs> Juan Ricardo Rey Márquez pregunta: ¿Hay un juego especular entre la representación y la similitud en los retratos religiosos? Ah, sí, 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 sí esto, 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 seguramente. Por eso, por eso os, os, os he mostrado esta. Esta muy curiosa, este, este muy curioso, esta muy curiosa estampa de, de, de Pedro de, de Ribadeneira, porque en realidad hay una especularidad ¿eh? en el sentido que, primero, cuando ven, cuando, cuando cuando están delante, cuando ven por la primera vez esta, esta imagen, pueden tener la impresión que Pedro de Ribadeneira se lleva el mismo, ¿eh? porque hay una en todo el traje, la, o sea, que esta, lo, lo que discutíamos con, con, con Javier Ignacio se podría también plantear, o sea, hay una especularidad también en el término, pero se parecen estos dos, o sea que, mientras que no tenían nada que... Bueno, no puedo decir no tienen nada que ver porque no conocí ni uno ni otro, así que no puedo, no puedo, no puedo saber cómo eran, pero el hecho que es, es este... Esta, es, esta especularidad es, es verdadera. Y también es una especularidad aún, que, aún quizás más profunda, porque finalmente eh, la, la, eh, Pedro de Ribadeneira lleva el retrato de Ignacio de Loyola, cuya vida escribió, eh, y finalmente esta vida no es una vida. En pintura es una vida literaria, ¿Mm? o sea que se puede decir que, que lo, 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 en, 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 en la vida de Ribadeneira, que escribe Ribadeneira, es, es puramente diríamos el prototipo de, de Ignacio que opera, o sea su imagen, su, su imagen abstracta, ¿no? que, 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 se, que, se, que, se, que se despliega en la narración de su vida. No, no hay imágenes. Así que es interesante el hecho que finalmente eh, Pedro de Negra lleve con él una imagen que no existe como imagen de su libro. Es una, es, es una ficción en realidad de esta imagen porque se porque todo todo describe a como el autor de esta vida de Ignacio y lleva una imagen como si como si realmente el prototipo a través de su vida que escribe se había materializado. Es una es una muy curiosa es, un, es una especie de retrato literario, pero que toma la forma sensible de una imagen, lo que evidentemente refuerza mucho esta reflexión sobre la, sobre la razón, es, eh, sobre la especularidad entre las, las dos dimensiones, porque hay esta imagen de Ignacio y es llevada por el retrato de Ribadeneir. Y el retrato de Ribadeneir, que es, en una cierta forma, la, la, es, es, el que, es el que lleva el prototipo de Ignacio que se hizo imagen a través de, de, de la narración que produjo. Así que hay realmente una como una especie de. de, 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 de Sí, lo que, lo que decía el colega, o sea, realmente una, una, una especularidad de, entre, la, entre este, este, este prototipo que, que realiza, a, a, cuya imagen realiza a producir con su libro y su propio retrato, que está, que está metido como autor de este libro. Y pensaba Pierre-Anton también en el hambre de materialidad que hay, ¿no? Porque el retrato. Llevando el retrato en la mano. Sí. También parece señalar algo muy material, no sé cómo decirle. Esa representación del de, de, de santo, digamos, es casi un objeto en las manos de, y me parece que es una forma muy concreta de mostrar una materialidad, ¿no? de inventar una materialidad sí. y mostrarla para ser creíble. Sí, sí, claro, porque además esta imagen puede ser también la copertina de. La, sí, la, de, sí, la, la cubierta de la cubierta la cubierta de su libro así sí. que aún más, aún más material porque es, es, una, es una imagen pero la lleva ven que la lleva por debajo de la, por debajo de la mano así que tiene, es una, ima, una imagen que tiene una cierta densidad material efectivamente ¿no? así que uh -huh. efectivamente es, una, es, como si, es como si a través de su de su libro había producido una, una nueva encarnación de Ignacio, en una cierta forma. Es, es, es una cosa muy, 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 muy interesante. Y, y en tanto que produce una nueva encarnación de Ignacio, él mismo, como autor de esta encarnación, se encarna. Ah. Y <laughs> yo creo que ahí se está como esbozando un vínculo con la materia que viene en otras cuestiones de la, que de la religiosidad y de la religión que estamos, que estamos analizando, ¿no? Eh, la necesidad de encontrar reliquias de Cristo a través, de, por ejemplo, de la lágrima o a través de la corona o a través del cáliz, la necesidad de encontrar cosas, imágenes de María perdidas, escondidas, ocultas, la necesidad de ponerlo en un objeto también, ¿no? Para convencer, sí. para, para conquistar, sí, sí. para expandir. Sí, sí, y, y efectivamente de un... Es... Por eso es una esta, este retrato es muy rico porque realmente una, una, finalmente hay, hay, un, hay un doble acontecimiento de, acontecimiento de esta materialización de la vida de Ignacio y al mismo tiempo esta materialización también eh, eh, tiene como, como una, una un, un, un efecto sobre el autor, el mismo que él mismo se encuentra como, como materializado por su, por su obra. Y eso es muy muy, muy, muy interesante como, como, como proceso. No sé si tenemos alguna pregunta más, Victoria. Eh... Creo que no, ¿no? ¿No? Bueno, hasta aquí no hemos recibido más preguntas, más comentarios. Si alguien quiere aprovechar esta oportunidad. En todas formas, me pueden escribir después. Yo estoy... Yo claro. podré, podré responder. Y, y, nos, y nos vemos en abril, entonces. Sí, falta muy poco. Qué alegría, nos vamos a reencontrar. Sí, sí. Falta poco y, <laughs> y, pero cuando tengan el, el programa más o menos para que yo pueda claro. pensar a lo que puedo hacer también, porque sí, sí, porque sí, vamos pensé. a sí, para poder sí. pensar cómo cómo articularlo y eso, sí, claro, apenas sí, lo tengamos como, armado. Como, sí, como, como ubicarme en el contexto de este de este encuentro y así que sí, sí. Genial. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo, la verdad, quiero agradecerte mucho tu tiempo, Pierre Antoine. No, tu, bueno, yo se lo agradezco tu muchísimo. No, no, es, yo un muchísimo. Para, es un honor para nosotros haber empezado el ciclo con vos. Esos, este, no solo un, un, un colega respetadísimo, sino también un amigo muy querido, un compañero también de Transversal Drama porque hemos contado con tu apoyo desde el minuto cero, eh, formando parte del programa también como... como, como miembro externo, asociado y bueno, quería agradecerle mucho también a acá a los colegas a los colegas de materia a los colegas de Transversal Grama particularmente a Paula Barbetti que nos estuvo ayudando a la organización de, de la fecha, de la actividad a Thais que está detrás de, de las gestiones acá técnicas, apoyándonos bueno. para hacer esta revisación bueno, a todos los compañeros de, de Transversal Grama especialmente a Victoria que nos ayudó acá con las preguntas y a, y a Juan también, a Juan, Juan Rey, que estuvo ahí apoyándonos en, en la previa y acompañándonos bueno, sí, durante. Pero no, muchas gracias para, muchas gracias y a lo, a lo mejor, porque este ciclo es, cuánta, es, es cada mes, va a ser cada mes no, o? Mira, con la inestabilidad que estamos viviendo en estos tiempos no nos podemos comprometer a tener una reunión mensual fija. Pero ya tenemos previstos algunas personas a las que vamos a ir entrevistando y lo vamos a ir anunciando con, con antelación y lo vamos a poner nuevamente en redes para que esté disponible tanto en Facebook, en Facebook Live como en el YouTube Sí, sí, de cuando, cuando, tienen, cuando tienes fechas precisas, me lo dicen, porque si me puedo, si me puedo juntar con ustedes, lo hago con mucha alegría. Claro, con mucho gusto, la alegría va a ser nuestra. Tía. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos, vamos a estar en contacto y nos estamos viendo pronto. Sí, nos vemos dentro de dentro de poco de todas formas. Gracias a tu conferencia, bueno, tu conversación. Sí, muchas gracias a ustedes por todo y hasta luego. Bueno, gracias, sí. gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, gracias hasta luego. Gracias.